El jardinero estrella de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, conectó el jonrón número 300 de su carrera en la victoria del equipo por 10-2 sobre los White Sox en Chicago y alcanzó esa cifra en menos partidos que cualquier otro jugador de la Gran Carpa. En la parte alta de la octava entrada, con los Yankees ganando 6-2, Judge conectó un jonrón de 3 carreras. En 2022, Judge logró el récord de la Liga Americana de 62 jonrones en una temporada. El jonrón de ayer miércoles fue el número 43 de la temporada de Judge, líder de la liga. Y el día de ayer, el periódico La Vanguardia dio a conocer que el padre del futbolista del Barcelona, Lamine Yamal, fue apuñalado cerca de las 21 horas. Munir Nasrawi se encuentra en estado grave pero estable. El papá de Lamine Yamal había recibido 3 puñaladas, 2 en el abdomen y 1 en el pecho. 3 personas fueron detenidas este miércoles y hoy por la mañana detuvieron a una cuarta, presuntamente vinculada al apuñalamiento del padre de Yamal. El futbolista visitó este jueves a su padre en el hospital de Badalona. El técnico argentino Mauricio Pochettino llegó a un acuerdo para convertirse en el nuevo estratega de la selección norteamericana de cara a la Copa del Mundo del 2026. De acuerdo con medios estadounidenses y periodistas como Fabrizio Romano, el argentino aceptó convertirse en el nuevo timonel del conjunto de las Barras y las Estrellas y ahora es cuestión de tiempo para que US Soccer lo haga oficial. Pochettino, de ese 52 años, llegará a la selección estadounidense después de dirigir 15 años en Europa al Español, Southampton, Tottenham, PSG y Chelsea. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abanderó este jueves en Palacio Nacional a la delegación de atletas paralímpicos que estarán participando en París 2024. Previo al evento, en su conferencia matutina, López Obrador anunció que su gobierno entregará estímulos económicos a los deportistas que representen a México en la justa que iniciará el próximo 28 de agosto e indicó que el recurso es de más de 500 millones de pesos, tanto para los atletas convencionales como para los paralímpicos. Y recuerde que Claro Sports tendrá toda la actividad de los Juegos Paralímpicos de París. Del 28 de agosto al 9 de septiembre podrán seguir la actividad de los atletas que asistirán a la cita olímpica. Se llevará a cabo durante 11 días en los que competirán 4.400 atletas de 22 deportes quienes disputarán las medallas en 549 eventos que se llevarán a cabo en 18 diferentes sedes.